Enseguida conoceremos a Cándido y a sus alumnos, pero antes, hoy, víspera del Día de la Mujer, vamos a participar en una de las muchas actividades que se han organizado esta semana. Nuestro compañero Ekain ha estado en un curso de cocina donde lo van a ver y nunca, mejor dicho, se ha encontrado en su salsa. Os cuento, vamos a hacer merluza rellena. Merluza rellena con bechamel. Él se dedica a dar cursos de cocina. Esta vez se dirige a una audiencia femenina, a las integrantes de la Comisión por la Igualdad del Barrio de San Jorge. Lo primero que vamos a hacer, vamos a separar cuatro huevos. Una enseguida se ofrece como pinche. Mal ayudante, pues. No, hombre. Vale. Que no la han sacado, que se ha ofrecido ella misma, le recuerdan las demás. En este curso aprenderán a hacer merluza rellena con bechamel. Ahora lo que estamos haciendo es rellenar y luego la vamos a rebozar. Y luego nos dices el truco para que la bechamel salga bien, no se hagan grumos y esas cosas. Hay un truco que es la batidora. ¿Vale? A parar de mover, ¿vale? Luego la carne o el pescado, las carnes magras, es decir, el pollo, el pavo, el conejo, son las carnes que tienen poca grasa. En este curso también interviene una dietista. La nutrición siempre interesa mucho y de inmediato comienza la batería de preguntas. ¿Y por qué cuando te ponen a dieta te quitan prácticamente del desayuno la mayoría de los Oye, si puedes, háblame un poquito del jugo de carne de caballo. ¿Por ejemplo, es aconsejable mezclarla con carne? No. La legumbre es aconsejable mezclarla o con otros cereales, con arroz o con trigo, que ya se va encontrando además también trigo en los supermercados, ya encuentras trigo para cocinarlo, y sobre todo con verduras. Pues me gusta saber, me gusta. Sí, está aprendiendo mucho hoy. Sí, y además ya he ido algunas veces, algunos días que ha dado él también cocina y me gusta. ¿Es muy cocinilla? Pues no, la verdad, experimento poco, ¿eh? Porque en casa tampoco me lo agradecen mucho, son así como muy clásicos. Como me cambie algo, ya no lo loco, entonces... Siempre. ¿Y todos los días? Les cuesta. ¿En pues, su casa qué tal? Oh, estupendo. Comemos muy bien, ya ves qué hermosa estoy. Le decía por la colaboración un poco de los varones. Bueno, ahora ya no tengo. ¿Puedo participar en algo? Estamos en la Semana de la Igualdad, ¿no? Pues mira, dale la vuelta. Uno, dos. ¿No? Bueno, señoras, cómo se nota que yo, en casa, ¿verdad? ¿Cómo nos gusta? ¿A usted también, señora? Se suele decir, huele bien, pues mejor sabrá. Vaya pinta y encima estas horas.